Hola, en esta presentación discutiremos las reglas de transacción, reglas de transacción financieras en relación con el registro de transacciones financieras con respecto a la ecuación contable. Al final de esto, podremos enumerar las reglas de transacción, explicar nuestras razones para las reglas de transacción y aplicar reglas de transacción para registrar transacciones financieras. La primera regla, al menos dos cuentas se verán afectadas, será cada vez que registremos cualquier transacción y si estamos hablando de una transacción para registrar el registro de nómina, cuentas por cobrar, registrar cuentas por pagar, todas esas cosas normales que el departamento de contabilidad hace día a día, esos serán los tipos normales de transacciones que sucederán. Al considerar transacciones. A menudo pensamos que las transacciones en el departamento de contabilidad están relacionadas con la documentación, como facturas y facturas, y que no y esas facturas y facturas cuando se ingresan en el sistema registrarían una transacción que luego se usaría para generar los estados financieros, aquí vamos a registrar esas transacciones. Esas transacciones que un sistema computarizado generaría en relación con cierto tipo de documentación. A menudo, cada transacción financiera se puede representar en términos de la ecuación contable, y vamos a enumerar las reglas para comprender cuáles serían esas transacciones al enumerarlas en términos de la ecuación contable. Contable. Y, por supuesto, esa primera regla es que al menos dos cuentas se ven afectadas. Ahora recuerde, cuando estamos mirando la ecuación contable, estamos viendo activos, pasivos y activos de capital iguales a pasivos y patrimonio. Sin embargo, estos son tipos de cuenta y no son las cuentas reales. Al considerar las cuentas de activos. Tenemos cuentas como efectivo, cuentas por cobrar equipos. Estas son las cuentas reales que están bajo el tipo de cuentas de activos. Para los pasivos, normalmente tendremos notas de cuentas por pagar, las cuentas principales con las que comenzaremos cuando comencemos a registrar las transacciones. Y bajo patrimonio, tenemos el capital, y los cajones y todo el estado de resultados, incluidos los ingresos o ingresos y gastos. El capital recuerde que podría representarse como capital del propietario para un capital de sociedades de propietario único para una sociedad o un capital de accionistas para una corporación. Sin embargo, la sección de patrimonio total es la sección de patrimonio y representa el valor contable o el valor neto de la empresa. También recuerde que la cuenta de capital con respecto a una corporación, vamos a tener diferentes tipos de cuentas dentro de una corporación, que serían ganancias retenidas y acciones comunes. Y los cajones serían entonces algo similar a los dividendos. Y recuerde que todo el estado de resultados será parte de la sección de equidad a medida que revisemos estas reglas de transacción. Ahora, la primera regla es que al menos dos cuentas se ven afectadas, lo que significa que no podemos tener una sola cuenta afectada dentro de cualquiera de estas categorías. Porque entonces la ecuación contable estaría desequilibrada, necesitamos al menos dos, puede haber más de dos pero nunca habrá menos de dos. Entonces, siempre que registremos cualquier transacción, ya sea con la ecuación contable, como lo haremos aquí, o con débitos y créditos, recuerde que nunca habrá una sola cuenta, a menudo la mayoría de las veces serán dos cuentas. Cuentas. Y es posible tener más de dos cuentas siempre y cuando permanezcamos en equilibrio. Regla número 2. La ecuación contable debe permanecer en equilibrio. Por lo tanto, la ecuación contable es que los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio, y necesitamos registrar la entrada del diario de tal manera que la ecuación contable permanezca en equilibrio. Eso significa que tenemos que tener al menos dos cuentas afectadas para que eso suceda. Si algo le sucede a una cuenta, algo debe sucederle a otra cuenta. Por ejemplo, si los activos suben, entonces los pasivos podrían subir, el capital podría subir o los activos también podrían bajar. Y eso significaría que dos cuentas tendrían que verse afectadas en un lado del signo igual o una cuenta subiendo en este lado y una cuenta subiendo en este lado, ya sea que esa cuenta esté relacionada con el pasivo o el patrimonio. Echamos un vistazo a algunos ejemplos. Vamos a repasar los ejemplos relacionados con el efectivo y ver los escenarios de qué pasaría si el efectivo subiera. ¿Cuáles son las otras cosas que podrían suceder? Bueno, los pasivos podrían subir como dijimos que el capital no podía subir o los activos podrían subir. Echemos un vistazo a un escenario de cada uno de esos tipos de transacciones. Vamos a imaginar aquí un escenario en el que el efectivo está aumentando. Así que hay un aumento en el efectivo, lo que significa, por supuesto, que los activos están aumentando el efectivo como un activo. Y vamos a imaginar que la segunda parte de esta transacción es que los pasivos están aumentando debido a un préstamo bancario. Así que ese es un tipo de transacción que podría suceder, el efectivo aumentaría y el pasivo aumentaría el capital permaneciendo igual. Y nos mantenemos equilibrados en este caso los ácidos subiendo la cantidad adeudada al banco por el dinero recibido. Y luego, por supuesto, en el futuro sería el ejemplo de esta transacción. Otro ejemplo de una transacción, Vamos a comenzar, una vez más el efectivo aumentando ese mismo punto de partida, digamos que más podría suceder para que el efectivo aumente. Y si fuera el lado de la equidad, podríamos decir que la equidad está aumentando. Y eso podría deberse a que los ingresos aumentan, ese es probablemente el formato más común de aumento de capital a medida que recibimos ingresos y, por lo tanto, los activos aumentarían y el capital aumentaría, en este ejemplo. Siguiente ejemplo. En el último ejemplo, vemos nuestro mismo punto de partida donde el efectivo está subiendo, el efectivo es un activo, ¿qué más podría suceder para que nuestra ecuación contable permanezca en equilibrio? El lado de los activos también podría bajar con otro activo. Esta es a menudo la parte más confusa de la entrada del diario, es a menudo el ejemplo más confuso cuando se consideran los ácidos que suben, porque en este caso, ambas cuentas están en un lado del signo igual, esta cuenta es efectivo, esta cuenta es la cuenta de pagarés, esa cuenta llamada cuentas por cobrar, por lo que tenemos efectivo subiendo, y estamos reduciendo la cuenta que representa lo que la gente nos debe. Llamamos a eso cuentas por cobrar, estamos obteniendo un activo, estamos perdiendo otro activo, estamos obteniendo un mejor activo. En este caso, estamos recibiendo dinero en efectivo y perdiendo un pagaré para nosotros. Esta es una de las razones por el hecho de que tenemos dos cuentas en el mismo lado de la ecuación contable que moveremos a débitos y créditos en un momento posterior, porque es un poco engañoso registrar transacciones en este formato. Porque no hay efecto neto en ninguna de las cuentas en la ecuación contable, aunque se realizó una transacción, lo que significa que el efecto neto sobre los activos es un aumento y una disminución, sin efecto neto, sin efecto neto en los pasivos, sin efecto neto en el patrimonio, aunque se haya realizado una transacción. Cuando consideremos esto más adelante, en términos de débitos y créditos, veremos que habrá un débito y crédito para cada transacción, y esa es una de las razones por las que los débitos y créditos serán una herramienta más útil a la hora de construir, registrar y contabilizar transacciones. Objetivos. Ahora podemos enumerar las reglas de transacción, explicar las razones de las reglas de transacción y aplicar reglas de transacción para registrar transacciones.